Un violento huayco arrasó con todo lo que se interpuso en su camino, dejando tras de sí dolor, destrucción y muerte. Los hechos sucedieron en el cauce del río Seco. Un huayco bajó de las alturas de Sayán y llegó hasta el óvalo, desembocando hasta el mar. Tal fue la violencia del huayco que afectó zonas como El Ahorcado, Irrigación Santa Rosa y partió en dos la carretera de penetración hacia Sayán. Justo en ese lugar sucedió una tragedia. Dos camionetas 4x4 se dirigían hacia Sayán aproximadamente a las 11 de la noche, cuando dos choferes no se percataron del colapso de la carretera y se precipitaron al abismo, siendo atrapados por el huayco que pasaba. Lamentablemente falleció una persona, identificado como Gómez Galindo Wilder. Ya en horas de la mañana fue levantado el cadáver por orden del fiscal de turno y fue trasladado a la morgue central de Chancay. Bueno, acá vemos la bajada de Sayán, como que mala Panamericana, está bloqueada. Un tramo de la vía está totalmente, le ha llevado el agua. Personal de carreteras está brindando el apoyo. Y vemos que la vía está totalmente en el fondo del río. Está peligroso, se lo llevó toda una vía. Así que se interrumpe el paso de la avenida Sayán. Al parecer hay una persona que ha fallecido.
Hicimos un recorrido con un dron y nos mostró la magnitud de la devastación que causó la arremetida del río Seco.